¿Te viste la que trabaja? Ya, era un gato, muchachos, no te puedo. Se dejan los últimos chupaderos. Habéis leído todo con las normas, ¿no? Cualquier duda que tenga cualquiera, que me lo pregunte. Lo más importante es que cuando se va a hacer 8 rotaciones, en la cuarta rotación va a haber un taco que se va a subir arriba. Siempre que se tire, el Javi pita y va a ir con los perros a cobrar las piezas. Yo da un margen de 15 a 20 minutos, ¿de acuerdo? Tened mucho cuidado con los tiros y con los puestos, y respetarlo, que no tengamos que ningún percance, ¿de acuerdo? Y cualquier duda que tengáis, bueno, después de la tirada, nos venimos aquí a la comida, ¿de acuerdo? Cualquier queréis que preguntáis, y los perros atados en los puestos, por favor. Los perros atados. Cuando él pita, se cubra las piezas y otra vez el perro atado. Veis ideando las piezas en los puestos, y cuando ya termine la cacería, pues se recoge y después se reparte entre todos. ¿De acuerdo? Cualquier pregunta. ¿Cuántos puestos hay que ir campeando? ¿Uno sí, uno no? Uno sí, uno no. Que quedan 2 puestos. ¿Vale? Y ya está. Y vamos a empezar ya a sortear y a pegar tiros todos. A coger. Bueno, Juan Martínez y su compañero Juan Antonio Crespo. Son 2 puestos. Cogerlo ya, cogerlo. A ver dónde está. Uno. Bueno, Juan, ¿dónde vamos? Vamos a hacer unos jodes perdidos aquí en Guadalcázar, José Antonio. Muy bien, el primer puesto que nos ha tocado es... El número 16. El número 16, correcto. ¿Cuántos puestos vamos? 10 números de piezas, venga. Hoy vamos 16 puestos y vamos a tirar 530 perdices y 106 paisanas. Muy bien. A ver cómo se da el día. ¡Qué bonito! ¡Vale! ¡Juan, tírale que se viene para ti! ¡Juan, despacio, tranquilo! ¡Este animal no aprende! ¡Juan, mira que te va a pasar otra vez! Dice, ¿verdad? De todas maneras... ¡Qué bonito le he puesto! A la izquierda. ¡Ey! ¡Ey! Apuntó, ¿eh? Ese sí me lo tenía que apuntar. Le han hecho un taco. Otra cosa que era para la... grabarlo a mí el culo. Tú tienes la...
estamos tirando un río 50, ¿vale? Munición del 7 con 34 gramos. Y bueno, en principio no está dando más rendimiento. Lo que está entrando se está paseando bien por el puesto. Venga, cambio. ¿Qué tiradero más perfecto? No. ¿Y otra? Juan. El macho. ¡Toma! Juan, ese es tuyo, ¿eh?
Ahí está. Mírala, mira ahí a la derecha, 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 derecha. Ahí está. Ay, en lo último lo han enganchado, ¿eh? Ni yo tampoco. Pero es que quiera. Ya, estoy tirando. Y ahora pues en una tercera mano vamos a ir a la rebusca a ver si podemos encontrar algún lance más. ¿Sabes, José Antonio? Sí, a ver cómo se da la rebusca. Ahí llevamos el perrillo, a ver, vamos a disfrutar con él un poquillo ahora, venga, a ver si podemos pillar algo. Juan, que te bajes, tío. Mira. Mira. Esta es mía, ¿eh? Ahí está. Uy. Muy bien. Aquí hay uno más, ¿no? Sí, búscalo ahí. José, José, toma. Mira, por ejemplo, allí José Luis puede callar, ¿no? Venga. ¡Ay! ¡Tu polla ahí! ¡Bien! Ahora grabado, ¿no, polla? Ven aquí, ven. ¡Tu polla ahí!
Muy bien matado, ¿eh? Los huevos del Brian. Muy bien hecho esa muestra. Muy bien hecho esa muestra y muy bien hecho un taco. Dame cartucho. Tu polla ahí, Brian, qué huevos tiene, hijo. Cobra aquí. Aquí, Brian. Aquí, guapo. Aquí, bonito. Mira. Ay. Ven aquí, ven. Cógelo, venga. Venga. ¡Ay! ¡Venga! Ven aquí, ven. ¡Qué huevos de compra tengo! Buenas tardes, yo soy José Antonio Crespo. Hemos estado aquí en Bar de Caza con Ángel Luis Crespo, yo soy el hermano de él y vengo con el perrillo Brian. Yo soy Juan Martínez, acompañando a José Antonio y a su hermano en el puesto. Bueno, hemos estado echando un ratillo en un ojeo de perdices y faisanes aquí en Bar de Caza con el amigo Carlos. Y bueno, la tirada ha ido bien, ¿verdad, Juan? Y hemos estado aquí bastante entretenidos. Hemos abatido durante la mañana unas 25 piezas entre faisanes y perdices. Y luego durante la tarde estamos entretenidos, ¿verdad, Ángel Luis? Sí, yo lo he pasado mejor, casi mejor por la tarde que por la mañana. Yo lo he agradecido más por la tarde. Hemos tenido un par de muestras bastante buenas, ya la veréis ahí en el vídeo. Bueno, la habréis visto en el vídeo y la verdad que bastante bien. Por la tarde hemos conseguido cobrar 5 perdices y un faisán. Y bueno, los puestos de la mañana estuvieron un poquillo más flojetes porque el aire no nos acompañó, pero la rotación de por la tarde ha estado muy guapa y la rebusca preciosa, ¿verdad, Juan? Había unos lances preciosos. Los últimos puestos, muy, muy, muy bonitos. Hemos disfrutado como pocos días. Así que nada, agradecer al amigo Galeano que nos acompañe una vez más en un día de caza. La verdad que él creo que también lo pasa bastante bien con nosotros, ¿verdad, Antonio? Muy bien, la verdad que lo paso en grande. Así que nada, de puta madre, porque el Carlos también organiza esto espectacular, le damos la enhorabuena y seguramente que repetir, vayamos... ¿verdad, José Antonio? La experiencia ha sido inolvidable, así que vamos a repetir sin duda. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias y un saludo a nuestra familia y sobre todo, bueno, agradecer a todos los espectadores del amigo Galeano.